En esta parte número 111 de Preparando Gobierno Mundial, una vez más vamos a seguir con el tema de Biden, pero esta vez concretando mucho sobre una problemática que hay ya directamente sobre él, en la cuestión de los obispos de Estados Unidos. Porque vais a ver a favor y en contra una división. Lo que os vamos a mostrar eran noticias del mismo día 20 y 21. Cuando precisamente fue ya se puso al cargo con su juramento. Pero ha habido más noticias al respecto. Lo iremos mostrando ya en la siguiente conferencia. Pero hoy ya os digo, vamos a centrarnos exclusivamente en esto porque en la próxima habrá algo también un poco distinto. Y desde luego, estad atentos porque vais a ver que algo se está cociendo y no hace ninguna gracia. Vamos a empezar. Pues bien, vamos a empezar directamente por este tema con esta noticia de Infobaticana. El Episcopado de Estados Unidos advierte contra los males morales de la Administración Biden. Sí, noticia del 20 de enero de 2021. Una nota del Episcopado americano lista para ser publicada en la mañana de la investidura de Joe Biden, en la que se condenan sus políticas contra la familia y la vida. Ha sido publicada con retraso debido a un embargo ordenado por la Secretaría de Estado. Interesante lo que nos están contando, ¿eh? Como pastores, los obispos de la nación tienen el deber de proclamar el evangelio en toda su verdad y poder, a tiempo y a destiempo, incluso cuando esa enseñanza resulta inconveniente o cuando la verdad del evangelio va a la contra de la sociedad y la cultura en general. Reza la nota firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, el arzobispo José Gómez de Los Ángeles, que estaba prevista para su publicación a primera hora de la mañana de este miércoles y sufrió un retraso diplomático de unas horas por instrucciones de la Secretaría de Estado. De modo que debo señalar que nuestro nuevo presidente se ha comprometido a aplicar ciertas políticas que avanzarán males morales y amenazarán la vida y la dignidad humanas, de forma especialmente grave en las áreas del aborto, la contracepción, el matrimonio y el género. Preocupa profundamente la libertad de la Iglesia y la libertad de los fieles para vivir según su conciencia, añade Gómez. Ya veis que le está apuntando fuerte, ¿eh? La nota fue acaloradamente debatida en el seno de la Conferencia Episcopal. Varios obispos consideraban que el lenguaje de la nota era innecesariamente crítico para tratarse de un presidente recién inaugurado, sin contar con que se trata del primero de confesión católica desde John Fitzgerald Kennedy. Entre los más contrarios al lenguaje de la nota figuran los obispos Blaise Cupich, de Chicago, y Joseph Tobin, de Newark. La nota, finalmente publicada, contrasta por su dureza con la mucho más suave, conciliadora y satisfecha que ha hecho pública la Santa Sede. Por tanto, ha habido un cambio en esa carta. Nuestros compromisos en aspectos sobre la sexualidad humana y la familia, al igual que nuestros compromisos en todas las demás áreas, como la abolición de la pena de muerte o la búsqueda de un sistema de salud y una economía que realmente sirvan a la persona humana, están guiados por el gran mandamiento de Cristo de amar y solidarizarnos con nuestros hermanos y hermanas, especialmente con los más vulnerables, escribe. Para los obispos del país, reconoce Gómez, la continua injusticia del aborto sigue siendo la prioridad preeminente aunque preeminente no significa única. Tenemos una profunda preocupación por las muchas amenazas a la vida y la dignidad humanas en nuestra sociedad. Pero como enseña el Papa Francisco, no podemos quedarnos en silencio cuando casi un millón de vidas por nacer son terminadas anualmente en nuestro país a través del aborto, explica. El aborto es un ataque directo a la vida que también lastima a la mujer y socava a la familia, asegura el arzobispo de Los Ángeles. No podemos ignorar la realidad de que las tasas de aborto son mucho más altas entre los pobres y minorías y que el procedimiento se usa regularmente para eliminar a los niños que nacerían con discapacidades, advierte. En lugar de imponer más expansiones del aborto y la anticoncepción, como ha prometido, tengo la esperanza de que el nuevo presidente y su administración trabajarán con la Iglesia y otras personas de buena voluntad, afirma Gómez. Mi esperanza es que podamos iniciar un diálogo para tratar los complicados factores culturales y económicos que motivan el aborto y desaniman a las familias, indica el prelado. Mi esperanza es igualmente que trabajemos juntos para poner finalmente en práctica una política familiar coherente en este país que reconozca la importancia crucial de los matrimonios y crianzas sólidos para el bienestar de los niños y la estabilidad de las comunidades, añade. Si el presidente, con pleno respeto por la libertad religiosa de la Iglesia, participara en esta conversación, asegura el presidente de los obispos, sería de gran ayuda para restaurar el equilibrio civil y curar las necesidades de nuestro país. Bien, pues ya veis eh, qué carta ¿eh? y cómo hace el acento con Biden y cómo además luego se intenta reescribir para que no sea tan dura. Y por parte, ya habéis visto, de quién, de la Secretaría de Estado. Sí, del Vaticano, claro. Pero ahora vamos a ver el comunicado completo. Bueno, pues no exactamente. Lo que vamos a ver es esto. Comunicado del presidente de la USCCB, arzobispo José Gómez, sobre la toma de posesión de Joseph R. Biden Jr. como el 46 presidente de Estados Unidos de América. Y esto, ya veis, está extraído directamente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Es su propia página. También era noticia del 20 de, de, de enero. Mis oraciones están hoy con nuestro nuevo presidente y su familia. Oro para que Dios le conceda sabiduría y valor para liderar a esta gran nación y para que le ayude a superar los retos de estos tiempos a curar las heridas causadas por esta pandemia, a aliviar nuestras intensas divisiones políticas y culturales y a unificar a las personas con una renovada dedicación a los propósitos que motivaron la fundación de Estados Unidos. Una nación bajo Dios y comprometida con la libertad y la igualdad para todos. Curioso, una nación, sí, bajo Dios, que no quería saber nada de catolicismo en un principio. Curioso, ¿por qué sería? ¿eh? Y ahora ellos favoreciendo a la nación de Estados Unidos. ¿Por qué será? Los obispos católicos no somos actores partidistas activos en la política de nuestra nación. Somos pastores responsables de las almas de millones de estadounidenses y defensores de las necesidades de todos nuestros vecinos. Seguro que no son partidistas activos en la política de esa nación. En todas las comunidades del país, las parroquias, escuelas, hospitales y ministerios católicos, Forman una cultura esencial de compasión y protección al servicio de las mujeres, los niños y los ancianos, los pobres y los enfermos, los presos, los migrantes y los marginados, sin importar su raza o religión. Una vez más, esto es la forma en que se va ganando la ciudadanía. Esto no quiere decir que entre ellos haya personas que hagan esto de todo corazón. ¿eh? Cuando nosotros hablamos sobre problemas de la vida pública estadounidense, Tratamos de formar conciencia y aportar principios. Estos principios se basan en el Evangelio de Jesucristo y las enseñanzas sociales de su iglesia. Jesucristo reveló el plan de amor de Dios por la creación y la verdad sobre la persona humana, que fue creada a su imagen y semejanza, dotada de la dignidad, los derechos y las responsabilidades dadas por Dios y llamada a un destino trascendente. Basados en estas realidades, que se reflejan en la Declaración de la Independencia y la Declaración de los Derechos, los obispos y los fieles católicos cumplen el mandamiento de Cristo de amar a Dios y amar a nuestro prójimo, al trabajar por un Estados Unidos que proteja la dignidad humana, aumente la igualdad y las oportunidades para todas las personas y sea de corazón abierto hacia los que sufren y los débiles. Por muchos años, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ha tratado de ayudar a los católicos y otras personas de buena voluntad en sus reflexiones sobre aspectos políticos a través de la publicación de Formando la Conciencia para Ser Ciudadanos Fieles. La más reciente edición aborda una amplia variedad de aspectos que nos preocupan, entre ellos aborto, eutanasia, pena de muerte, inmigración, racismo, pobreza, cuidado del medio ambiente, reforma de la justicia penal, desarrollo económico y paz internacional. Bueno, eh, todo esto queda claro por dónde va, ¿verdad? Ya lo hemos visto en anteriores conferencias. Con respecto a estos y otros temas, nuestra responsabilidad de amar y nuestros principios morales nos llevan a establecer juicios y posiciones prudenciales que no se alinean perfectamente con las tendencias políticas de izquierda o derecha o con las plataformas de nuestros dos principales partidos políticos. Trabajamos con todos los presidentes y todos los congresos. En algunos temas nos ubicamos más del lado de los demócratas, mientras que en otros nos encontramos más del lado de los republicanos. Nuestras prioridades nunca son partidistas. Somos católicos en primer lugar y solo buscamos seguir fielmente a Jesucristo y promover su visión de la fraternidad y la comunidad humanas. Fijaos, sirven como un nexo de comunión entre unos y otros, entre demócratas, republicanos, no terminan dicen de estar ni con unos ni con otros, pero que les va marcando la pauta a seguir. Espero trabajar con el presidente Biden, su administración y con el nuevo Congreso. Como ocurre con todas las administraciones, habrá áreas en las que estaremos de acuerdo y en las que trabajaremos juntos con estrecha colaboración pero también habrá áreas en las que tendremos desacuerdos de principios y una fuerte oposición. Y ya lo están mostrando, parece ser, ¿no? Sin embargo, el hecho de trabajar con el presidente Biden será único. Él será nuestro primer presidente en 60 años que profesa la fe católica, en una época de creciente y agresivo secularismo en la cultura estadounidense, cuando los creyentes religiosos enfrentan muchos desafíos. Será refrescante interactuar con un presidente que evidentemente comprende, profunda y personalmente, la importancia de la fe y las instituciones religiosas. Observo con mucha esperanza y motivación la experiencia personal y piedad del señor Biden, su conmovedor testimonio de cómo su fe le ha traído consuelo en tiempos difíciles y trágicos y su compromiso de mucho tiempo con la prioridad que establece el Evangelio para los pobres. Al mismo tiempo, como pastores, los obispos de la nación tienen el deber de proclamar el Evangelio en toda su verdad y poder, a tiempo y a destiempo, incluso cuando esa enseñanza sea inconveniente o cuando las verdades del Evangelio sean contrarias a las direcciones de la sociedad y la cultura en general. Debo señalar que nuestro nuevo presidente se ha comprometido a seguir ciertas políticas que promoverían los males morales y amenazarían la vida y la dignidad humanas más seriamente en las áreas del aborto, la anticoncepción, el matrimonio y el género. Es motivo de profunda preocupación la libertad de la Iglesia y la libertad de los creyentes para vivir de acuerdo con sus conciencias. Ya veis que aquí ya se empiezan a recoger los datos de lo que hemos leído primeramente, pero ya habéis visto los cambios que se produjeron para que la cosa se suavizara. Nuestros compromisos en aspectos sobre la sexualidad humana y la familia, al igual que nuestros compromisos en todas las demás áreas, como la abolición de la pena de muerte o la búsqueda de un sistema de salud y una economía que realmente sirvan a la persona humana, están guiados por el gran mandamiento de Cristo de amar y solidarizarnos con nuestros hermanos y hermanas, especialmente con los más vulnerables. Fijaos que esta es la política que el Papa está mandando. Y cómo, una vez más, llega todo esto a algo más que una situación moral y demás, va también con el tema de economía. Y ya sabéis por qué. Precisamente ahora están puestos en Davos, no todos están allí presentes, evidentemente, por el tema COVID-19, se está haciendo todo no presencial a través de Internet, y están precisamente debatiendo y mostrando cómo deben ir trabajando todos para instaurar el gran reseteo. Sí, es final de enero y ya lo anunciamos en su momento, hace unos meses, esto se iba a producir y ya se está produciendo. Veremos el resultado de esto en breve, es evidente, cómo no. ¿Y quién está moviendo todo esto? Pues los mismos que tenéis aquí. Para los obispos de la nación, la continua injusticia del aborto sigue siendo la prioridad preeminente, aunque preeminente no significa única. Tenemos una profunda preocupación por las muchas amenazas a la vida y la dignidad humanas en nuestra sociedad, pero como enseña el Papa Francisco, no podemos quedarnos en silencio cuando casi un millón de vidas por nacer son terminadas anualmente en nuestro país a través del aborto. Fijaos cómo hacen muchísima incidencia en el tema del aborto como una prioridad absoluta, pero otras cuestiones que verdaderamente son vitales, eso queda al margen. Sí, ¿por qué hacen tanta referencia al tema del aborto porque quieren conseguir el poder a través de la moral que estaban consiguiendo con trump que la moral volviese a surgir pues por algo es porque a través de la moral habrá un reavivamiento falso pero lo habrá en estados unidos y una vez más el efecto péndulo volverá a instaurarse de lleno y conseguirá sus propósitos el aborto es un ataque directo a la vida que también lastima a la mujer y socava a la familia. No es solo un asunto privado, ella genera problemáticas situaciones en aspectos fundamentales como la fraternidad, cuántas veces se eh, hablan de fraternidad, la solidaridad, no es lo mismo también que oímos siempre con el tema COVID, y la inclusión en la comunidad humana. También es una cuestión de justicia social. ¿Y cómo trabajan ellos eh, con el tema de justicia social? No podemos ignorar la realidad de que las tasas de aborto son mucho más altas entre los pobres y minorías y que el procedimiento se usa regularmente para eliminar a los niños que nacerían con discapacidades. En lugar de imponer más expansiones del aborto y la anticoncepción, como ha prometido, sí, se lo están diciendo a Biden, ¿eh? tengo la esperanza de que el nuevo presidente y su administración trabajarán con la Iglesia y otras personas de buena voluntad con lo cual ya determinan rápidamente los que son de buena voluntad y los que no. Ya lo veis, enseguida hacen la diferenciación. Pero estad atentos porque próximamente lo que vamos a mostrar es esta situación donde Biden ya se ha manifestado y de qué modo respecto al tema que estamos viendo ahora que ellos citan aquí. Mi esperanza es que podamos iniciar un diálogo para tratar los complicados factores culturales y económicos que motivan el aborto y desaniman a las familias. Mi esperanza es igualmente que trabajemos juntos para poner finalmente en práctica una política familiar coherente en este país, que reconozca la importancia crucial de los matrimonios y crianzas sólidos para el bienestar de los niños y la estabilidad de las comunidades. Estad atentos porque lo que estáis viendo aquí tiene que ver con la familia y precisamente el Papa ha declarado ya este año como el año de la familia. Van a seguir apretando al respecto. ¿Que está mal eso? No, claro que no, pero es que se hace con un propósito. Ya sabéis que el domingo se va a instaurar porque precisamente se va a mostrar como la necesidad tanto para la familia de padre, madre, hijos, etcétera como la familia en general de todo un país y de todo un continente y de todo el mundo. Por eso preparan el paso previo y aquí delante lo estáis teniendo. Si el presidente, con pleno respeto por la libertad religiosa de la Iglesia, participara en esta conversación, sería de gran ayuda para restaurar el equilibrio civil y curar las necesidades de nuestro país. Fijaos cómo ellos ya se presentan como esto. Los que tienen que curar las necesidades del país y haciendo que el presidente les tenga que huir. El llamado del presidente Biden por una reconciliación nacional, evidentemente, tema Trump también, y unidad es bienvenido a todos los niveles. Es algo que se necesita urgentemente mientras enfrentamos el trauma en nuestro país causado por la pandemia del coronavirus y el aislamiento social que solo han agravado las intensas y largas divisiones entre nuestros ciudadanos. No podía faltar el tema de la pandemia COVID, por supuesto. Y además, aislamiento social, confinamientos. Como creyentes entendemos que la sanidad es un regalo que solo podemos recibir de la mano de Dios. Sabemos también que la reconciliación real requiere escuchar con paciencia a quienes no están de acuerdo con nosotros y la voluntad de perdonar y superar los deseos de represalia. Evidentemente esto va por tema Trump. El amor cristiano nos llama a amar a nuestros enemigos y a bendecir a los que se oponen a nosotros y a tratar a los demás con la misma compasión que queremos para nosotros. Estamos todos bajo la atenta mirada de Dios quien es el único que puede juzgar las intenciones de nuestros corazones. Oro para que Dios le dé a nuestro nuevo presidente y a todos nosotros la gracia de buscar el bien común con toda sinceridad. ¿Para qué sino? Buscar el bien común tal como lo tildan ellos, que ya sabéis para qué es. Encomiendo todas nuestras esperanzas y ansiedades en este nuevo momento al tierno corazón de la Santísima Virgen María. Madre de Cristo y patrona de esta nación excepcional, que ella nos guíe por los caminos de la paz y nos ofrezca la sabiduría y la gracia de un verdadero patriotismo y amor por la patria. Pues ya veis, una patria que nació de origen protestante y les encoloman directamente al corazón de la Santísima Virgen María y así se quedan tan anchos. Y los protestantes aceptando cada vez más todo esto. ¿Os imagináis si hay algún tipo de aparición también? ¿Cómo va a cambiar el aspecto de creencia de tantos protestantes que ya no ven en Estados Unidos un peligro de lo que hace el Vaticano allí? Pues bueno, como llegue a pasar algo parecido, ya nos podemos ir preparando. Pero aunque no pasara eso, ellos desde luego están rindiendo todo, todo el país, no a lo que dicen Santísima Virgen María ellos. Sino a quien verdaderamente están haciendo referencia, que es al poder diabólico que los va a controlar desde el Vaticano, puesto allí entre ellos, y que están aceptando absolutamente como si nada. Pero es lo que hay, y las profecías se van a cumplir sin duda. Y mirad esta otra información: dice que fue un comunicado poco meditado. Es información de infocatólica. El cardenal Kupik arremete contra Monseñor José Gómez por recordarle a Biden su condición de abortista. ¿Veis las discrepancias? Bueno, pues si no había bastante discrepancia entre Trump y Biden y seguidores de uno y otro, ahora ellos, ¿qué hacen? Pues añadir más pólvora para que todo pueda estallar aún más. A pesar de la ambigüedad del comunicado sobre Joe Biden escrito por Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, en la que elogia la fe católica del nuevo presidente norteamericano, a la vez que recuerda que apoya el crimen del aborto, el cardenal Blaise J. Kupic, arzobispo de Chicago, ha criticado el texto precisamente por su parte crítica sobre el presidente. Noticia era del 21 de enero. Monseñor Gómez elogió la supuesta fe católica de Joe Biden, de quien dijo que es... Un presidente que evidentemente comprende profunda y personalmente la importancia de la fe y las instituciones religiosas. Observo con mucha esperanza y motivación la experiencia personal y piedad del señor Biden, su conmovedor testimonio de cómo su fe le ha traído consuelo en tiempos difíciles y trágicos, y su compromiso de mucho tiempo con la prioridad que establece el Evangelio para los pobres. Pero al mismo tiempo indicó todo aquello de Biden que, evidentemente, hacen que cualquier persona de bien considere que no puede ser considerado una persona que abrace la fe católica. Y cita las palabras del otro: "Debo señalar que nuestro nuevo presidente se ha comprometido a seguir ciertas políticas que promoverían los males morales y amenazarían la vida y la dignidad humanas, más seriamente en las áreas del aborto, la anticoncepción, el matrimonio y el género". Es motivo de profunda preocupación la libertad de la Iglesia y la libertad de los creyentes para vivir de acuerdo con sus conciencias. Y ahora él dice, Sin embargo, ese mensaje ambiguo le ha parecido a algunos obispos estadounidenses demasiado crítico con el nuevo presidente norteamericano. Entre los críticos destacan el cardenal Joseph Tobin, arzobispo de Newark, y el cardenal Blaise J. Kupik, arzobispo de Chicago. Este último arremetió públicamente desde Twitter contra el texto de Monseñor Gómez. Estas son sus palabras traducidas al español. Y mirad el comunicado. ¿eh? Hoy la Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha publicado una declaración poco meditada en el día de la toma de posesión del presidente Biden. Aparte del hecho de que aparentemente no existe ningún precedente para algo así, la declaración crítica con el presidente Biden fue una sorpresa para muchos obispos que la recibieron apenas unas horas antes de su publicación. La declaración se elaboró sin la participación del Comité Ejecutivo una consulta colegiada que es normal para las declaraciones que representan y gozan del respaldo considerado de los obispos estadounidenses. Hay que abordar los fallos institucionales internos implicados y espero contribuir a todos los esfuerzos en ese sentido para que, inspirados por el Evangelio, podamos construir la unidad de la Iglesia y asumir juntos la labor de sanar nuestra nación en este momento de crisis pues ya veis qué forma de sanar la nación, aún generando más discrepancias, más confrontación. Y aquí tenéis el tweet precisamente del cardenal Cupic. Y además añaden esto, se da la circunstancia de que la Santa Sede pidió que la publicación del comunicado de Monseñor Gómez se retrasara hasta que se hiciera público el mensaje del Papa Francisco al presidente Biden, lo cual llevó a que se considerara durante un tiempo que Secretaría de Estado había censurado el texto del presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, algo que no ocurrió así. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Es que es increíble, ¿a qué juegan? ¿Son capaces de liarla por todos lados? Y después, como siempre, tiro la piedra, escondo la mano, y cualquier excusa es buena. En fin, qué triste, qué triste. Pero así lo único que van a conseguir es lo que están buscando, más polémica, más lío. Ya lo dijo el Papa en su momento, hagan lío. No, no, desde luego, y lo están haciendo a la perfección. Quizás algunos de ellos son sinceros. Y hablan a Biden pues, de ese modo tan contundente. Otros quizás no tanto o nada. Pero como eso no lo podemos saber, solo nos damos cuenta de que lo que están generando es lío. Y vaya lío. En fin, una vez más tiempo al tiempo. Pero seguiremos viendo algo más sobre todo esto. Y en la próxima conferencia vamos a ver algo que Biden ha puesto ya sobre el papel, que desde luego cuando veáis lo extenso de lo que ha puesto sobre el papel en uno de esos 17 decretos, os vais a quedar alucinados, porque desde luego es, vamos, parece una enciclopedia, y vais a ver sobre qué tema en concreto. En fin, una vez más, tiempo al tiempo, pero sigamos pendientes porque... El Vaticano va a conseguir sus fines en Estados Unidos de lleno, tenerlo claro, de lleno. Y lo mismo hará en todo el mundo, porque durante un tiempo cogerán el poder de lleno, sí, a través de la moral, sí, con la ley dominical. Que Dios nos ayude, porque vaya panorama nos espera. Pero mientras, ya podemos ir avisando a la gente de lo que se prepara y seguir destapando todo lo que hay con la ayuda de Dios. Esas artimañas de Satanás que van a llevar a tantos, a tantísimos a la perdición eterna, porque no solo es cuestión de esta vida. Nos estamos jugando la eternidad. Gracias por todo. Dios os bendiga. Maranata 2031. Ya va quedando menos desde luego.